controlar por la violencia. Bueno, ese es un video, ¿verdad? Pero el episcopado no solamente ha hecho eso, ¿eh? Nosotros tenemos programas nacionales de atención a las víctimas de la violencia. Tenemos programas nacionales. Nosotros estamos entrando, Durango está entrando a un programa que incluso va a ser apoyado por otros, por la Caritas Internacional, para hacer equipos de acompañamiento a las víctimas de la violencia. Es decir, eso es muy fuerte en lugares donde la iglesia tiene que ejercer ese sentido del amor, de la caridad a quienes sufren, y especialmente a las víctimas. Este es un mensaje de la arquidiócesis en la cual se suma el episcopado para hacer esa conciencia. ¿De qué otra manera podemos solucionar de fondo el mal? Pues hay que buscar el bien. Entonces, sí, vamos, se está organizando la manera de cómo dar a conocer, y en la misma conferencia del episcopado nos envía algunas líneas